fue aprehendido Raúl, alias mi jefe, presunto líder de la Unión Tepito, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Su detención ocurrió durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Clavería, en la alcaldía Azcapotzalco, donde agentes de la Policía de Investigación, DI, aseguraron dosis de posible cocaína y bolsas con marihuana, así como un arma larga de fuego y un automóvil, agregó el órgano autónomo en un comunicado. Asimismo, precisó que también se catearon inmuebles ubicados las demarcaciones Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza, los cuales posiblemente eran utilizados por el grupo criminal como sitios para el almacenar y distribuir droga. En estos domicilios fueron detenidas otras dos personas, subrayó la FGJCDMX. En Coyoacán, el operativo tuvo lugar en la colonia Prado Churubusco. Ahí un hombre salió del lugar a bordo de un vehículo tras percatarse de la presencia de las autoridades. El hecho provocó una persecución hasta que elementos de la DI lo detuvieron en Marina Nacional, Colonia Anáhuac, Primera Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. Mientras que en la colonia Jardín Balbuena, Alcaldía Venustiano Carranza, se decomisaron dos armas fuego, una de ellas tipo escopeta, así como posible marihuana y cocaína, distribuidas en bolsas de plástico y dosis, respectivamente. Además se arrestó a otra persona. La FGJ recalcó que la Unión Tepito es uno de los principales grupos delictivos generadores de violencia en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.